Bé, bona tarda a tothom. Avui comencem la 19a, em sembla, o 20a, no ho sé, edició del cicle contemporani de ciència, que està organitzat per la càtedra Lluís Santaló de la Universitat de Girona. Ai, què fot? Ara hi torno. I per la Casa de Cultura. Us he de dir que aquestes xerrades, les quatre, es gravaran en vídeo i a posteriori penjarem els enllaços a la web de la càtedra Lluís Santaló. Busqueu, si us interessa recuperar aquestes xerrades o d'altres, totes les gravem, els últims anys estan totes penjades al nostre web. Busqueu càtedra Lluís Santaló i ho trobareu. En aquesta ocasió el cicle es titula Un món complex. En el llenguatge quotidià, complex és sinònim de complicat. Certament, el nostre món és molt complicat. Però en el llenguatge científic, la noció de complexitat o sistema complex té un significat una mica més precís. Un sistema complex, el comportament col·lectiu d'unes formigues en el formiguer, l'expansió o l'evolució d'un càncer, la propagació d'una malaltia infecciosa entre la població són exemples de sistemes complexos, per tant, són complicats. Pels científics han sabut veure que hi ha unes característiques, han definit bé, que s'entén per un sistema complex. Utilitzant les matemàtiques encara poden dir coses, poden intentar predir una mica el comportament futur amb una certa probabilitat, veuen que emergeixen patrons, bé, unes característiques que ell ens explicarà. En aquesta primera xerrada jo vaig pensar en convidar un expert, ell ho és i molt en aquest tema, és Maxi Sant Miguel, ara us el presento, i volia que aquesta primera xerrada representés com un marc conceptual per les altres tres xerrades que vindran. És a dir, jo pretenia que ell expliqués des de zero què és un sistema complex, quines característiques té, que posés exemples, i ell ens oferirà aquest marc per entendre. Les altres tres xerrades potser són més dirigides a aplicacions a l'ecologia, en un cas, a la sociologia, a l'evolució de la tecnologia en un altre, etc. Bé, el Maxi Sant Miguel és molt adequat per aquesta primera xerrada, perquè ell és el fundador i director de l'IFISC, que és l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, que físicament està a la Universitat de les Illes Balears, depèn també del CSIC. Ell és catedràtic de Física a la Universitat de les Illes Balears i, evidentment, té un extens currículum en publicacions en revistes molt multidisciplinàries d'ecologia, de física, d'enginyeria, de sociologia, sempre o sovint amb aquest trasfons de la teoria de la complexitat. D'acord? No acabaria mai de dir el seu currículum, deixeu-me dir que li van concedir la medalla de la Societat Espanyola de Física l'any 2010, Fundació BBVA, i també la Senior Scientific Award de la Complex Systems Society l'any 2015, si no recordo malament. Aquest institut que ell presideix, que dirigeix, us recomano que feu un passeig per la web, Illes Balears, i FISC ja el trobareu, perquè tenen molts vídeos penjats de difusió, de què és la teoria de la complexitat. Fan, a part de tenir molts investigadors, pre- i postdoctorals i visitants, etc., vull dir, molta recerca, també fan difusió i divulgació d'aquests temes. No? Per tant, Maxi, te cedo la palabra. Gràcies. Gràcies, David, per la presentació i també per la invitació. Tengo algunas dificultades lingüísticas, la charla la daré en castellano, las transparencias están en inglés, espero que entre todos nos podamos entender, pero por favor interrumpirme en cualquier momento en catalán, en castellano, en inglés, ya mucho más allá no. Como han dicho, esta es la primera charla de una serie y yo voy a intentar dar una visión global, más conceptual que otra cosa. Y obviamente la primera pregunta es ¿qué es esto de los sistemas complejos? Entonces, una primera respuesta la dio este físico tan famoso y mediático, Stephen Hawking, que dijo que la complejidad es la ciencia del siglo XXI. Esta es una afirmación que dice que es importante, pero no transmite ninguna información. Mi propuesta de definición de la complejidad es que es el triunfo de la emergencia sobre el reduccionismo, lo cual suena muy grandilocuente. No sé si es fácil de entender, pero tengo una hora para intentar explicar esta frase.
Como también se ha dicho, hay una sociedad, como hay la Sociedad Europea de la Sociedad Americana de Física, la Sociedad Europea o Sociedades Mundiales, la Sociedad de Sistemas Complejos, y en su página web da una definición de qué son los sistemas complejos. Dice, como primera idea, que son sistemas donde el comportamiento colectivo de sus partes da lugar a una emergencia de propiedades que no pueden ser inferidas de las propiedades de las partes. Por tanto, es una idea global, una idea sistémica. Y cita ejemplos, como ya se han citado, las hormigas, las economías humanas, el clima, el sistema nervioso, las células, los sistemas modernos o infraestructuras modernas de energía y telecomunicaciones. Por tanto, es algo muy interdisciplinar. La siguiente transparencia, no nos habíamos puesto de acuerdo, era el decir que complejo y complicado son cosas distintas. Intento precisar, esto es simplemente una advertencia. Un sistema complicado, vamos a poner un ejemplo, que es un avión moderno, tiene muchas partes. Y esas partes trabajan de manera sinérgica, pero cada una de esas partes tiene un propósito, tiene una tarea a desarrollar. Y el conjunto de todas esas tareas juntas de un sistema complicado, pues da lugar a que el avión vuele. En sistemas complejos, de lo que hablamos son sistemas con muchos componentes que pueden ser muy simples, pero que dan lugar a comportamientos colectivos que no los podemos asociar a lo que está haciendo cada uno de esos individuos. Esta es la diferencia esencial. A un nivel un poco técnico. Intentaremos con ejemplos ir viendo lo que esto quiere decir. Voy a seguir aquí el sistema anglosajón, no el francés de gran teoría general y luego vamos buscando ejemplos, sino voy a buscar el sistema anglosajón. Le vamos a buscar ejemplos y a ver si a partir de esos ejemplos entendemos un poco cuáles son las cosas generales. Y para ello me voy a servir de un fenómeno que aparece en muchos sistemas distintos, que es el fenómeno de la sincronización. Vamos a ver qué es esto. Esto sí se ve, espero que sí. Sí, se deberá empezar a ver. Debierais de ver lucecitas blancas pequeñas que se van encendiendo de manera aleatoria. Una aquí, una allí, no sé si veis unos puntos blancos. Al cabo de un rato, de estas lucecitas sueltas en una cosa que parece más o menos anárquica, veréis grandes flashes de luces sincronizadas. Es esto que se ve aquí. Bien, esto, no sé si algunos de vosotros ya sabéis lo que es, son luciérnagas. Y esto es una atracción turística en Malasia. A la puesta del sol, en los ríos, empiezan estas luciérnagas a emitir luz y al cabo de un tiempo hay kilómetros de río con grandes flashes de luciérnagas sincronizadas. No hay ninguna luciérnaga jefe que diga cómo hay que emitir. Hay un proceso de retroalimentación. Unos emiten, otros reciben. Y se van sincronizando. Y esa sincronización pues, da de lugar desde esta cosa más o menos desordenada, anárquica, a unos flashes, a un ritmo organizado. Más ejemplos de sincronización. Esto es lo que pasó a principio del milenio, es el puente del milenio en Londres. Abrieron este puente del milenio, la gente empezó a pasear, el 1 de enero, y el puente empezó a oscilar. Y lo tuvieron que cerrar porque si no el puente se caía. ¿Qué es lo que pasaba? Era que la gente andando fue sincronizando sus pasos, al sincronizar sus pasos con un ejército, pero sin un capitán que les dijera que lo tenían que sincronizar, esto empezó a moverse. Es un fenómeno de sincronización colectiva, en este caso de seres humanos. Esto es también lo que estamos acostumbrados a ver en los estadios de fútbol, la llamada ola. Es un fenómeno de sincronización, de cómo se va sincronizando el personal con un cierto retraso. Hay muchos otros ejemplos de sincronización. Para los más jóvenes, veo que no hay tantos jóvenes aquí, por tanto me preocupa menos, pero hace años, en los años 70, en los campus universitarios de Estados Unidos había segregación por género.
había residencias de hombres y residencias de mujeres. Pues bien, lo que se observó en las residencias de mujeres, de chicas, era una sincronización de la menstruación. Las chicas llegaban allí a principio de curso, pues cada una con su periodo, y al cabo de unas ciertas semanas, dos o tres meses, toda la residencia tenía la menstruación simultáneamente. Esto que oímos aquí es lo que pasa en un concierto. Termina el concierto, la gente empieza a aplaudir y sin que haya nadie en el escenario que les diga cómo han de aplaudir, por el proceso de interacción entre las personas, estos aplausos se van sincronizando. De nuevo pasamos de un aplauso anárquico a un ritmo ordenado, colectivo, sincronizado. El corazón. El corazón es un marcapasos en el que hay 10.000 células que están sincronizadas. Eso es el funcionamiento del corazón. Lo mismo pasa en las zonas del cerebro. Hay una sincronización de zonas para los procesos de atención estudiados en neurociencia cognitiva. Y de hecho, incluso hoy en día se habla de conciencia colectiva como un proceso de sincronización entre cerebros de distintas personas. No voy a enseñar unos vídeos, pero los podéis ver en estas referencias. Han hecho experimentos que cogen pequeños robots y con unas reglas muy sencillas de interacción entre ellas, cada uno emite con una luz, llegan a sincronizarse emitiendo en la misma luz e incluso con drones formando bandadas sincronizadas. La pregunta es cómo estudiamos estos fenómenos que aparecen en sistemas tan distintos. ¿Nos hemos de fijar en el proceso de emisión de luz de las luciérnagas? ¿En qué longitud de onda emiten? ¿Cuál es el proceso de recepción? ¿Nos hemos de fijar en cuáles son los materiales del puente de Londres? ¿Nos hemos de fijar en cuál es la sustancia química en el sudor que hacía sincronizar a las chicas? ¿Nos hemos de fijar en la psicología individual de cómo los espectadores de fútbol se sincronizan? Bueno, eso sería una manera reduccionista de hacer ciencia que en este caso no lleva a ningún sitio. Lo que hemos aprendido como concepto general, y lo vemos porque lo pueden hacer con pequeños robots, es que con reglas individuales sencillas se produce esa sincronización, que emerge como un fenómeno colectivo. No hay ningún líder, no hay ningún director de orquesta, no hay ninguna señal externa. Son interacciones locales que dan lugar a un comportamiento global. Hay cooperación y adaptación, y además hay un concepto de umbral. La sincronización se produce pues cuando algún tipo de interacción está por encima de un umbral. Bien, pues lo que tenemos aquí son dos características fundamentales de los sistemas complejos: lo que es la emergencia y lo que es la existencia de umbrales y fenómenos críticos. Y voy a intentar explicar un poco estos conceptos. Empezando por el concepto de emergencia, que es concepto fundamental en el estudio de sistemas complejos. Y pruebo una definición. Digo que un sistema tiene propiedades emergentes cuando una teoría efectiva del sistema en una cierta escala o nivel de organización es cualitativamente distinta de lo que aparece en el nivel inferior. Y pongo un ejemplo. Estas son estas bandadas de estorninos o de otros pájaros que podemos ver en muchos sitios y en este caso particular, bueno, se organizan y forman un patrón que es un pájaro el mismo. Pero ahora veremos ejemplos de estos son patrones que aparecen, que evolucionan, que tienen una forma, evolucionan en el tiempo, y para entender estos patrones, saber algo del pájaro individual no sirve para nada. La biología del pájaro individual no me va a explicar cómo se forman estos patrones. Por tanto, la teoría de más bajo nivel, que es la biología del pájaro individual, no me permite entender estas cosas. Os pongo aquí varios ejemplos. Estos dos son en Roma y este de aquí lo cogí yo en Mallorca. Estos son cómo se forman estas formas
macroscópicas que evolucionan en el espacio y en el tiempo. Y de hecho esto se puede modelizar como partículas de helio, que son casi ni interaccionan. Por tanto, y no hay ningún pájaro que diga, ahora vamos a formar una F hacia allí, ahora venimos hacia aquí. No, esto emerge de las interacciones entre los pájaros. Lo importante no son los pájaros, son sus interacciones. Bien. Esos fenómenos emergentes aparecen en muchos otros tipos de sistemas. Ejemplos. Esto es lo que se llama un oscilón. Cogéis una caja con unas partículas que sean unas bolitas y lo hacéis agitar así periódicamente. Bien, si lo sabéis hacer, se forma esto de aquí, que es esta estructura que emerge, es un oscilón. Esto es una partícula, una forma que emerge allí y que nada tiene que ver con cuál es el constituyente elemental de estas partículas, su forma o otros detalles de tipo microscópico. El tráfico es un fenómeno emergente. Es un fenómeno emergente de las interacciones entre los coches y los conductores. A ningún ingeniero razonable de tráfico se le ocurrirá que para entender el tráfico lo que ha de entender son las diferencias entre el motor del Volkswagen, el motor del Peugeot y el motor del Renault, que sería mirar lo que sucede individualmente. ¿Qué diferencia hay entre cerebro, mente y conciencia? Pues desde una postura de materialismo militante, no se puede afirmar que el cerebro es una colección de no sé cuántos millones de neuronas. Lo que entendemos como mente, lo que da lugar a la conciencia, son las interacciones entre ellos. No es reducible a las neuronas individuales. El cerebro es mucho más que un conjunto de neuronas. Es la mente, la conciencia, es un fenómeno emergente. Igualmente, la sociedad son fenómenos emergentes que nacen de la interacción entre los individuos. Lo que llamamos normas sociales, cultura, instituciones, todo eso que llamamos sociedad, es un fenómeno emergente de las interacciones entre los individuos. De hecho, algunos de vosotros habéis leído el libro de Asimov, donde aparecía un científico, un matemático, un estadístico, que hablaba de la psicohistoria y pretendía fundamentar la historia de una manera científica. Pero todo lo que hacía era estadística. La emergencia no es estadística. Para los que sepan un poco de física, yo puedo estudiar un gas ideal, en el gas ideal hago estadística, pero no emerge nada, porque no hay interacciones. Me voy al año 48, o sea, hace mucho tiempo, y en este señor ya hablaba de ciencia y complejidad y distinguía tres tipos de problema: los problemas simples, los problemas estadísticos y los problemas de complejidad organizado, que son los que me gustaría entender a mí. Y os pongo aquí mi ejemplo favorito de divulgación amable de lo que es la emergencia. Organized. Tenemos then estos comes a perturbation. Perritos, no, dos pupis. Every individual starts pushing, y se les da in una one señal. Direction. And this is what happens. Emerge esta rueda. La emergencia de esta rueda es con unas normas muy sencillas de intentar beber leche y apartar al otro. Pero la existencia de esta rueda que estamos viendo no es reducible a entender uno de estos perritos aislados. Esto es emergencia. Bien, entonces, para resumir, la emergencia es un fenómeno de abajo arriba en que el orden aparece desde el desorden. Pero este orden emerge a grandes escalas espaciales desde interacciones a pequeñas escalas. Y lo fundamental es que el comportamiento individual de uno de los componentes del sistema no es una guía para el comportamiento colectivo. No nos dice nada sobre ese comportamiento colectivo. En las charlas de divulgación queda bien citar a los antiguos, a los clásicos. Entonces, esto ya lo sabía Aristóteles. Aristóteles hablaba de que el todo es más que la suma de las partes. Y esto se ha convertido en el eslogan de los sistemas complejos. Distinguía entre el todo como la suma de sus partes y el todo como una única entidad
que emerge de las partes y que es distinto de la agregación de las partes. Si queréis un ejemplo que todos entendemos, cortar un caballo por la mitad no da lugar a dos caballos pequeños. Es un todo. Ups. Bien, pues esto es a lo que me refería con este triunfo de la emergencia sobre el reduccionismo. Yo soy físico. Ningún físico serio podrá decir, yo me considero serio, que el siglo pasado el intentar entender los elementos constituyentes de la materia en sus más partículas elementales, lo que son los quarks, lo que son las partículas subatómicas, lo que es el bosón de Higgs, eso no ha sido un gran triunfo de la ciencia, es un triunfo reduccionista, saber cuáles son los componentes de un sistema. Pero ahora ya sabemos cuáles son los componentes del sistema. Y ahora el desafío es mayor. El desafío es saber cómo esos componentes trabajan juntos y crean un sistema. Y ese es el desafío de la emergencia. El gran precursor de estas ideas es Philip Anderson. Falleció el año pasado. Es premio Nobel de Física. Por sus trabajos en superconductividad, estuvo en el Instituto de Santa Fe y luego hizo algunas cosas en economía. Y en el año de 1972 escribió un artículo muy, muy influyente en la revista Science, en que esencialmente era una contestación a algún tipo de físicos que creían que solo lo que ellos hacían era ciencia fundamental. Y tiene unas afirmaciones que son, yo creo, muy importantes. Dice, la hipótesis reduccionista no implica en ninguna manera una hipótesis construccionista. La habilidad de reducir todo a leyes fundamentales simples no implica la habilidad de empezar por esas leyes y reconstruir el universo. Dice, la hipótesis construccionista se rompe cuando confronta dos dificultades, la dificultad de escala y la dificultad de complejidad. El comportamiento de grandes agregados complejos de partículas elementales no es entendido en términos de una simple extrapolación de las propiedades de unas partículas. A cada nivel de complejidad, nuevas propiedades aparecen. Y él hace esto que es la estructura jerárquica de la ciencia. La estructura jerárquica de la ciencia pone unas ciencias, partículas elementales, muchos cuerpos, química, biología molecular, fisiología, psicología. Y dice que es cierto que cada una de estas disciplinas obedece las leyes de la disciplina que hay más abajo. La biología molecular obedece las leyes de la química y la biología y las ciencias sociales obedecen a las leyes de la psicología. Pero esta jerarquía no implica que una ciencia X es simplemente aplicar la ciencia Y. Eso ha sido esa postura, como diría yo, prepotente de algún tipo de científicos que creen que lo que hacemos nosotros, lo fundamental, todos los demás, es subir de escala y ya está hecho. Dice que en cada nivel nuevas leyes aparecen, nuevos conceptos y generalizaciones son necesarias, requiriendo inspiración y creatividad en el mismo grado que en la etapa anterior. La psicología no es biología aplicada, la biología no es química aplicada, la sociología no se puede reducir a la psicología individual. Una manera, y esto tiene que ver con lo que se llama la conexión micro-macro. La conexión micro-macro la han estudiado físicos, la han estudiado economistas, la ha estudiado mucha gente. Yo os recomiendo este libro de Duncan Watts que dice que todo es obvio, cómo falla el sentido común. Duncan Watts es un físico que se doctoró en la Universidad de Cornell, fue luego profesor de sociología en la Universidad de Columbia, en Nueva York, luego pasó a trabajar para Yahoo y Microsoft y ahora ha vuelto a la Universidad de Pensilvania. La pregunta que se hace es, ¿cómo vamos de las elecciones micro de los individuos a los fenómenos macro en el mundo social? Y dice que este micro-macro problema aparece en todos los problemas de la ciencia, normalmente con la etiqueta de emergencia. Perdón, que no sé qué ha pasado aquí. Entonces yo no veo dónde estoy. Vale. Dice
¿Cómo es, por ejemplo, que si agregamos, si mezclamos un conjunto de átomos, conseguimos una molécula? ¿Cómo es que si agregamos o ponemos juntos una colección de moléculas, conseguimos aminoácidos? ¿Cómo es que poniendo juntos una colección de aminoácidos y otros, productos químicos, sacamos una célula viva? ¿Cómo es que poniendo juntos una colección de células vivas obtenemos un órgano complejo como el cerebro? ¿Y cómo es que poniendo juntos una colección de órganos obtenemos un ser sensible que se pregunta sobre su yo eterno? Visto desde este punto de vista, la sociología no está más que en la punta de la pirámide de esta jerarquía de complejidad, de estas conexiones micro-macro. Y os pongo ejemplos de estas colecciones micro-macro, que es la esencia de la emergencia y la esencia de los sistemas complejos. Micromarco, complejidad. Empecemos con física, física estadística, transiciones de fase. ¿Cómo vamos de los átomos y las moléculas a estas burbujas que se forman cuando hierve el agua? Neurociencia, ¿cómo vamos desde las neuronas a la cognición y la percepción? Tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿cómo vamos desde las páginas web individuales al World Wide Web? Biología, ¿cómo vamos de la química a la vida, a las células? Semiótica, ontología, ¿cómo vamos de las palabras al significado? Ciencias sociales, ¿cómo vamos de la gente a los grupos sociales? Negocios, ¿cómo vamos de los clientes a los markets? O en economía, ¿cómo vamos de los inversores a los crashes financieros? Eso es esta conexión micro-macro que nos gustaría entender. Y esta ciencia de la complejidad tiene esa vocación interdisciplinar porque precisamente intenta llenar esos gaps. El gap entre la química y los canales iónicos, entre los canales iónicos y las neuronas, entre las neuronas y el cerebro, entre el cerebro y los pensamientos, entre los pensamientos y los grupos sociales. Es eso, cómo vamos de una cosa a otra. Conocemos los componentes del sistema. ¿Cómo entendemos cómo trabajan conjuntos? Bien, yo estos puedo dar muchos otros ejemplos de sistemas complejos. Uno es la formación de patrones. Estos son las llamadas patrones de Rayleigh-Menard, en que tomemos una celda de Petri y la sometimos a una diferencia de temperatura. Al someterla a una diferencia de temperatura, cuando esa diferencia de temperatura está por encima de un cierto umbral, se forman estas estructuras hexagonales que veis aquí, en el fluido. Las ondas de arena en un desierto o en la playa. ¿Cuáles son los conceptos de estas formaciones de patrones? Pues tenemos un gran número de constituyentes elementales. Aquí son las moléculas del líquido. Y emerge una estructura, un patrón, a escalas mucho mayores que las de los constituyentes elementales. Es un proceso de organización, es un proceso de rotura de simetría. Esto aquí se ha roto la simetría porque este punto no es igual que este. Mientras no haya patrón, hay invariancia espacial. Y hay un umbral. Se necesita un mínimo de diferencia de temperatura para que esto suceda. Más ejemplos, ya os hablarán de las colonias de insectos, no me paro aquí, va a haber toda una charla sobre esto, pero es uno de los ejemplos prototípicos, o los llamados rebaños o bandadas de pájaros o escuelas de peces. Son ejemplos de comportamiento de sistemas complejos. Aquí no hay ningún pez que diga que tengamos que estar dando vueltas y creando esto así. Eso emerge de las interacciones entre ellos. Por tanto, si queréis ejemplo de sistemas complejos, lo que queráis, como dice aquí, todo lo que es interesante, sociedades humanas, sistemas financieros, células, colonias de hormigas, ecosistemas, las redes eléctricas, es un ejemplo, sociedades animales, cerebros, internet y web, etcétera. Entonces, estos son ejemplos donde aparece un sistema complejo y obviamente los campos relevantes son
casi todos los campos de la ciencia: física, economía, sociología, psicología, ciencias de la información. Por tanto, las ciencias de la complejidad son esencialmente unas ciencias interdisciplinares. Intentan entender qué es común al funcionamiento de un sistema. Bien, después de todo esto, ¿nos atrevemos ya a definir complejidad? Y bueno, de nuevo seamos cultos, el latín, plexus, que quiere decir algo que está entrelazado, que no es separable en sus componentes. Esa es la idea de la palabra complejidad. A mí me gusta esta cita de Geoffrey West, que es del Instituto de Santa Fe, que cuando le preguntaron dijo: mira, la complejidad es como la pornografía. Dice, ya hubo alguien en la Corte Suprema de los Estados Unidos que no sabía cómo definir la pornografía, pero que la reconoce cuando la ve. Esto no es muy preciso, no es muy científico, pero entonces recurro a otro gran físico del siglo pasado, Cramers, físico holandés, que dijo que en el mundo del pensamiento humano, y en particular en las ciencias físicas, los conceptos más fructíferos son aquellos para los que es imposible dar un significado bien definido. Porque cuando logramos darle ese significado bien definido es cuando ya hemos hecho toda esa ciencia y nos hemos de ir a otro lugar. Y esto estamos todavía haciéndolo. Bien, si queréis, la ciencia de la complejidad no es sobre cosas, no es sobre componentes, es sobre procesos. Procesos que nacen de las interacciones. Entonces, aunque no haya una definición única de la complejidad, hay unas propiedades características, que son la existencia de propiedades emergentes, adaptación, evolución, aprendizaje, la retroalimentación, como en el caso de las luciérnagas, que se retroalimentan. Y esto es lo que voy a insistir ahora, la idea de multinivel, de multiescala, es el puente entre el individuo y lo colectivo. ¿Cómo vamos de organismos a ecosistemas? ¿O cómo vamos de un PC, aquí pone a World Wide Web, debiera de ser, a Internet? Esto está en este esquema aquí, que cuando bajamos en el reduccionismo, el ver cuáles son los componentes elementales, vamos viendo cuáles son esos componentes elementales, cuando vamos hacia arriba en la organización a gran escala, vamos en la dirección de universalidad. No sé si hay biólogos y físicos en esta audiencia o no, pero este dibujo aquí refleja el conflicto del diálogo entre biólogos y físicos. El orgasmo del biólogo es la diversidad. Esto es distinto de esto, esta especie tiene una patita más que esto, o sea, la diversidad es lo importante, si queréis, el orgasmo. El orgasmo del físico es todo lo contrario, es la universalidad. Esto vale para todo el mundo. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de la dificultad de diálogo entre disciplinas en que se parte de preconcepciones muy distintas. Pero vamos a este tema del multinivel, que está muy asociado con la idea de interacción de umbrales. Os pongo el ejemplo de nuevo del cerebro, la complejidad del cerebro. Es que entre aquí y aquí hay 9 órdenes de magnitud. Es desde el nanómetro hasta el metro. Desde el neurotransmisor hasta las sinapses, las neuronas y las áreas funcionales. Para entender el cerebro necesitamos conectar estas escalas, que son 9 órdenes de magnitud distintas. Eso es un problema multiescala, que es esencial también a los problemas complejos. Los problemas complejos como las ciudades, el cuerpo humano o las economías tienen dinámicas a escalas muy distintas. La presencia de muchas escalas o la confluencia de escalas y la falta de una escala característica que permitiría responder, que permitiría romper el problema entre subproblemas, hace que el enfoque reduccionista tradicional es distinto. Y esto a lo que conduce es a la aparición, diré lo que es, de colas largas y distribuciones autosimilares. A ver, no sé si algunos de vosotros ha estudiado bachillerato, primero de carrera o algo así, tiene un buen profesor de física o de química, y dice, bueno, lo primero que hay que saber es
cuál es la escala característica de este problema para trabajar en unas ciertas unidades adimensionales. Se está dando, por supuesto, como muchos, cuando se hace estadística, que hay distribuciones gaussianas, que quiere decir que hay un valor medio bien definido. Eso no es cierto cuando el problema es multiescala, cuando hay muchas escalas. Y el concepto de valor medio desaparece. Volveré sobre esto. Como soy físico, os pongo dónde aparece en física un problema típico que es multiescala, que son los fenómenos críticos, los cambios de fase. Allí el comportamiento es autosimilar, hay invariancia de escala. Esto es una foto de una simulación de una transición líquido-gas, líquido-negro, gas-blanco. La idea es que si cogéis un cuarto de esto, o sea, si lo reducís a la mitad, estadísticamente lo que veis es lo mismo. Si cogéis un cuarto de esto y lo volvéis a ampliar, estadísticamente es lo mismo. Son sistemas en que si hacéis fotos zoom in, zoom out, lo que veis es lo mismo, porque no hay una escala característica. Se ve lo mismo a todas las escalas. Pues bien, eso, ver lo mismo a todas las escalas, está caracterizado matemáticamente por lo que llamamos leyes de potencias, en este caso por los exponentes críticos. Son cosas que van como el inverso de una potencia. Entonces, por eso los fenómenos críticos son el paradigma físico de la complejidad. ¿Por qué? Porque aparecen en un punto crítico, a una temperatura, en este caso 100 grados, es el umbral del cambio de comportamiento. Y aparecen con un compromiso de orden y desorden y con un concepto de universalidad. Eso sería ir más en más detalles, pero el comportamiento crítico de un sistema magnético uniaxial y el de la transición líquido-gas es el mismo. En ese sentido son universales. Bien, estas leyes de potencias las introdujo ya en el año 1896 el señor Pareto en su curso de economía aplicada. Era un curso sobre la distribución de rentas. Una gráfica más moderna es la renta por cápita en Estados Unidos en 2001. Esto, para los que sepáis lo que quiere decir, esto es una escala logarítmica, esto es lineal, esto es linear log, y por tanto una ley de potencias de esta aparece como una línea recta. Y los físicos de la complejidad se les llama cazadores de leyes de potencias. ¿Qué pasa cuando observáis esto? Bueno, pues lo que sabemos de la distribución de renta, que hay unos pocos que tienen mucho y otros cuantos que tienen medio y otros cuantos que tienen poco. Que la distribución de rentas es todo menos una gaussiana. Por tanto, cuando el periodista de turno dice la renta media, lo que dice no tiene sentido. No tiene sentido porque el error, la variancia alrededor de ese valor medio diverge. El valor medio de una distribución de tipo Pareto no está definida. La renta media no existe. Bien, vuelvo ahora a una cosa más pictórica de lo que es esta autosimilaridad. Este es un cuadro de Salvador Dalí, el rostro de la guerra, que parece ser que fue lo que inspiró a Mandelbrot en su teoría de fractales. ¿En qué sentido esto es autosimilar? Pues es lo que dice aquí, es una repetición sin fin de la muerte y la decadencia. El rostro miserable del cadáver, el rostro de la guerra, solo ve la muerte, habla solo la muerte. Y en sus ojos se reflejan los cadáveres, cuyos ojos y bocas también son llenos de muertes. Es una cosa que se va repitiendo ad infinito. Esto es un sistema libre de escala, un sistema autosimilar. Esta coliflor también es autosimilar. Si cogéis un trozo de ello y lo ampliáis en una foto, lo que veis es lo mismo. Desde un punto de vista ya más matemático, tenéis estos conjuntos de Julia, que son unos fractales, que veis cómo cuando yo voy haciendo zoom, lo que voy viendo es todo el rato lo mismo. Voy viendo todo el rato lo mismo. En este sentido, esto es autosimilar. No hay una escala característica del sistema. Bien, entonces,
he insistido, no sé si os he convencido, pero he insistido que lo importante es cómo funciona el todo por las interacciones. Si las partes no son lo importante, sino que lo importante son las interacciones, queremos decir que los fenómenos emergentes están condicionados por las redes de interacción, el quién interacciona con quién. Y esas quién interacciona con quién son las redes complejas. Y esas redes complejas son los esqueletos de los sistemas complejos. Esas redes complejas tenemos un nodo, que es el elemento individual, y un enlace. El enlace es lo que describe la interacción entre los nodos. Ejemplos de redes complejas. Bueno, pues esta es una visualización de Internet. Cada nodo es un ordenador que está enlazado físicamente con muchos otros ordenadores. Esto es una red compleja de proteínas con el efecto fenotípico de unas sobre otras. Esto, los científicos nos gustan estas redes, son las redes de colaboración científica. Cada uno de nosotros es un nodo y si yo escribo un artículo con alguien, tengo un enlace con ese alguien. Y eso crea una red de las interacciones entre los científicos. Las redes de teléfonos móviles. Esto ha sido una revolución para el estudio de los sistemas sociales. Yo lo que tengo es datos de, en este caso en una red telefónica de una compañía de 7 millones de usuarios, tengo cada usuario y a quién llama. A quién llama es un enlace. Por tanto, tengo quién está enlazado con quién, quién interacciona con quién. Estas son las redes de telefonía móvil. La red de Facebook, esta es una visualización de la red de Facebook, o redes de movilidad. Los nodos en este caso son puntos, ciudades, y de dónde voy de uno a otro. Os pongo aquí un ejemplo, porque a mí me parece interesante en temas de cómo funcionan las compañías, de una red una compañía importante, Autodesk. Aquí lo que tenemos es un jefe, un empleado. El empleado se une a la compañía, o el empleado se va, o el empleado cambia de jefe, de manager. Bueno, pues esto es cómo era esta compañía de mayo de 2007 a junio de 2011. Esta es la evolución estructural de la compañía. Una compañía puede aprender mucho aquí de cómo evoluciona su estructura, de quién está interaccionando con quién, de cómo son los procesos. Esto es lo que es una red compleja. Y ahora la pregunta es, ¿por qué a estas redes les llamamos complejas? Pues estoy hablando de complejidad. Pues a estas redes les llamamos complejas porque tienen dos características principales que tienen que ver con los sistemas complejos. La primera de ellas es que muchas de estas redes son libres de escala. Libres de escala, de nuevo, quiere decir que tienen una distribución de potencias. ¿Una ley de potencias de qué? Lo que tengo aquí es la distribución de grado de cada aeropuerto de Estados Unidos. ¿Qué es el grado de un aeropuerto? El grado de un aeropuerto es el número de enlaces. Es decir, con cuántos aeropuertos está conectado. Esta es la red. Cada aeropuerto pues, tiene vuelos con otros aeropuertos. Entonces, ¿qué sucede? Que hay aeropuertos que están conectados con muchos, son los hubs, Kennedy, Atlanta, Chicago, y hay otros que tienen muy pocos enlaces. Y por tanto, esta distribución de grado no tiene una escala característica. La pregunta de cuál es el número de enlaces medios de un aeropuerto está mal definida. No tiene una respuesta. Ese valor medio no tiene ningún sentido. La desviación alrededor del valor medio diverge. Por tanto, esto es una ley libre de escala para esta distribución. Y la otra es la característica de pequeño mundo. La característica de pequeño mundo es a medio camino entre el orden y el desorden. No sé si habéis oído hablar de esta idea del pequeño mundo. Milgram era un psicólogo que, basándose en una novela que no tenía ninguna base científica, hizo en el año 1969 un experimento. Cogió 296 personas en Nebraska y les pidió que escribieran una carta a alguien que conocía con la idea de que este alguien enviara la carta para que al final llegara a un señor predeterminado en Boston.
Obviamente muchas cartas se perdieron, pero su conclusión fue que en promedio, en 6 pasos, se llegaba de un señor en Nebraska a un señor que no conocía en Boston. Eso es lo que se ha llamado 6 grados de separación, que dice que entre yo y un señor de Nueva Zelanda, que no sé quién es, a través de 6 enlaces con los que tenemos relación, he de llegar. Esto obviamente es un experimento típico de ciencias sociales del siglo pasado, con muy pocos datos. Esto se repitió en el año 2008. Veo que por la edad de aquí muchos reconocerán lo que era el Messenger de Microsoft. Esto era antes del WhatsApp y antes de los teléfonos smart. Bueno, se analizaron 240 millones de personas, 30.000 millones de mensajes. Entonces, la distancia media para llegar de una persona con enlace a otra persona aleatoria era de 6,6 enlaces. Eso es el pequeño mundo. ¿Y por qué digo que ese pequeño mundo está en la idea de compromiso entre orden y desorden? Porque la modelización matemática de esto es la siguiente. Esto es lo que se llama una red ordenada en un anillo. Fijaros, cada nodo tiene un enlace con los 2 vecinos y con los 2 próximos vecinos. Esto es una red aleatoria, en que cada uno está aleatoriamente conectada con cada uno. Bien, para ir de aquí a aquí, lo que yo puedo hacer es, con una cierta probabilidad, rompo este enlace y establezco un enlace aleatoriamente con otro. Bien, pues para valores intermedios de esa probabilidad, tengo estas redes de pequeño mundo. Son redes que, por una parte, son locales, tienen una estructura local bien definida, pero tienen unos enlaces a larga distancia. Es algo a medio camino entre algo ordenado y algo aleatorio. Bien, hemos hablado de la complejidad, le he llamado el triunfo de la emergencia sobre el reduccionismo, y os he puesto 3 conceptos, yo diría, esenciales. Los conceptos de emergencia, el concepto de multiescala y umbral, y el concepto de redes complejas. ¿Y qué hay de nuevo? ¿Qué hay nuevo en entender cómo funcionan los sistemas? Porque esto de... Hace muchos años se hablaba de la cibernética, luego se hablaba de la ciencia de sistemas, luego se hablaba de la sinergética, luego se ha hablado de los sistemas complejos. ¿Qué hay de nuevo en 2021? En 2021 hay 2 cosas nuevas en entender cómo funciona el todo, que da esto un gran empuje. Primero es la cantidad de datos que tenemos a nuestra disposición, y lo que todavía no he dicho nada, ¿y esto para qué sirve? Pues que hay muchos problemas de relevancia social directa dentro de los sistemas complejos. Voy con los datos. Bueno, pues estamos en la edad del Big Data, ¿eh? Cada 2 años creamos tantos datos como habíamos creado en toda la historia anterior de la humanidad. Esto es 30 segundos en Internet. 30 segundos en Internet, se envían 6 millones y medio de mensajes en WhatsApp, 171.000 tweets, se crean 19, o se hacen 19.000 descargas en Apple, lo que queráis, no os lo voy a explicar. Y todo esto está registrado, todo esto son datos que tenemos, ¿no? Son datos a nuestra disposición. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, de todos estos datos, extraer información, y de esta información ser capaces de obtener conocimiento. Os doy simplemente 2 ejemplos de datos que tenemos hoy en día. Esto es del año 2011, o sea que ya tiene 10 años. Esto es el BBVA. El BBVA en Semana Santa, sus tarjetas de crédito en toda España. Aquí lo tenéis el día y la hora, y los colores, pues quiere decir si son supermercados, estaciones de gas, restaurantes, etc. ¿No? Todos estos datos los tiene BBVA. Sabe quién, qué hizo, dónde lo hizo, cuánto gastó, y el quién tiene toda su información. Tiene su nivel de estudios, su domicilio, su cuenta corriente. Todos estos datos están. Bien, estos son datos de una
de una empresa privada, de un banco, con el que se pueden hacer cosas. Os pongo algo más sencillo, algo que hemos hecho nosotros en Mallorca. Cogemos personas que están tuiteando un día en Mallorca y les seguimos durante 1000 días para ver desde dónde tuitean. Con lo cual, bueno, sabemos cuál es la movilidad de las personas que pasan por Mallorca. Esta es la película. Un día, otro día, ven cómo se van esparciendo por el mundo. Estos son datos que la gente ha cedido voluntariamente, porque el que tuitea y dice de dónde tuitea, lo hace voluntariamente. Y esto es público. Estos son datos que se pueden obtener públicamente. Bueno, ya lo veis. Si lo hacemos con esto es Mallorca, claro, si lo hacemos desde Londres, bueno, pues la influencia relativa de Londres en el mundo es mucho mayor. Bien, queremos ir de los datos a la información y al conocimiento. La pregunta es, ¿qué sabemos cuando lo sabemos todo? Porque tenemos datos de todo. Pues hay vistas muy extremas. Hay este artículo muy famoso, este es un Anderson distinto del que hablé, en el año 2008, que escribió un artículo titulado El fin de la teoría. Dijo, la nueva disponibilidad de grandes cantidades de datos junto con los métodos estadísticos para tratar estos números, ofrecen una nueva manera de entender el mundo. La correlación reemplaza o suplanta o sustituye a la relación de causa-efecto y la ciencia puede avanzar sin modelos coherentes, teorías unificadas o sin ninguna explicación mecanística. Esto es un punto de vista extremo, pero compartido por mucha gente hoy en día. Mucha gente, me refiero a gente del mundo de la ciencia y la tecnología. Yo prefiero el punto de vista de un premio Nobel en física, que dice que está bien saber que el ordenador lo entiende, pero que a mí también me gustaría entenderlo. Si vais a esta página web, que se llama de correlaciones espurias, os da muchos ejemplos del mal tratamiento de datos. El que dos cosas estén correlacionadas no quiere decir que tengan nada que ver en términos de causa-efecto. Aquí hay una correlación del 99% entre, a lo largo de los años, lo que gasta Estados Unidos en ciencia, espacio y tecnología con el número de suicidios por ahorcamiento, estrangulación y sofocación. Y no hace falta ser tan sofisticado. Desgraciadamente, porque las cosas avanzan al ritmo que se puede, la medicina en gran medida es todavía estadística. Y conforme la estadística, lo más peligroso que podéis hacer vosotros en la vida es meteros en cama. Porque es con muchísima probabilidad por encima de cualquier otra donde moriréis, en una cama. Pero no quiere decir que meterse en cama sea causa de la muerte. Pero está correlacionado. Bien, entonces, el problema este de qué entendemos cuando se sabe todo, la cuestión es de entender mecanismos que nos permitan entender los datos. ¿Y qué quiere decir entender? Entender para mí es saber por qué. Y saber por qué quiere decir entender cuáles son los mecanismos que permitan establecer relaciones de causa-efecto, más allá de inferencia desde correlaciones estadísticas. Quiere decir ser capaz de hacer modelos que permitan entender los datos, no modelos que reproduzcan los datos. O identificar cuáles son los mecanismos que dan lugar a algo más allá de simplemente describir los patrones de comportamiento que emergen. Y esto, que es un problema para mí muy importante dentro de lo que son ahora los sistemas complejos, que es lo que se entiende por modelos. En distintas disciplinas académicas, la gente entiende por modelo una cosa distinta. Yo me pregunto cuando los meteorólogos cada día en las noticias de la televisión del tiempo hablan, los modelos dicen que, yo no sé si la gente entiende lo que quieren decir. Probablemente no, tampoco sé si lo entienden ellos, pero eso es otra cosa. Entonces, yo soy físico, esto es la manera tradicional en que un físico hace un modelo. Hay unos datos que quiere entender. Puede haber unos datos de input, unos parámetros. Y lo que hace es desarrollar, identificar unos mecanismos, un modelo que permita entender esos datos. ¿Vale? Y puede haber datos
que sean irrelevantes. A Newton no le preocupaba si la manzana era verde o roja. Ese era un dato irrelevante. O sea, que meter muchos datos, muchos detalles en un modelo puede no llevar a nada, porque muchos de esos detalles son irrelevantes. Otra manera de entender lo que es un modelo es la cuestión inferencia estadística. Mucho de lo que es machine learning e inteligencia artificial todavía está aquí. No quiero decir que no pueda avanzar mucho más, pero todavía está aquí. Lo que se hace son datos que se quieren reproducir y se llama modelo a algo que reproduce esos datos, que es distinto de unos mecanismos que den lugar a entender estos datos. Bien, estos dos puntos de vista, filosóficamente, tienen que ver con el deductivismo de Popper, que es modelos, y el inductivismo de Bacon, data driven, big data, inferencia. Pues bien, mi punto de vista es que la ciencia de la complejidad será la disciplina en que podemos entrelazar estos dos puntos de vista y lograr entender algo. Termino. ¿Para qué sirve? Bueno, pues la complejidad. Existe siempre el debate sobre la curiosidad como base de la ciencia y la ciencia aplicada. A mí me gusta esta frase de Feynman, que es premio Nobel de física, que dijo que la física es como el sexo. Tiene consecuencias, pero no es por eso que lo hacemos. Pues, de nuevo, hecho ese comentario general, quiero haceros ver que, aparte de ejemplos concretos que habrá en otras charlas y de aplicabilidad, el tema de las ciencias de la complejidad tiene consecuencias sociales importantes. Primero, es que los conceptos de la complejidad son necesarios en nuestros argumentos de cada día, porque van contra resultados intuitivos y contra preconcepciones de la llamada sabiduría o sentido común. Empiezo por citaros a Thomas Schelling. Este señor es premio Nobel de Economía y tenía un modelo de segregación racial en ciudades en Estados Unidos. ¿Cuáles eran las causas por las que aparecían barrios de negros y barrios de blancos? En aquel momento no había ni asiáticos ni latinos todavía en gran cantidad. Esa era la segregación racial. Y decía que quería advertir de saltar a conclusiones sobre las intenciones individuales desde observaciones del agregado, o saltar a conclusiones sobre el comportamiento de los agregados desde lo que uno sabe de las intenciones individuales. Su ejemplo era que tomaba un modelo que si yo era blanco, yo soy una persona tolerante, y mientras la mitad de los que hay de mis vecinos sean blancos, yo ya estoy bien, ya estoy contento. Bueno, pues con ese modelo, eso da lugar a segregación. A segregación en las ciudades. Claro, la gente ve segregación y dice, es que la gente es intolerante. No, el efecto agregado macro no es extraíble del comportamiento micro de una manera trivial. Otro ejemplo. Señora Thatcher, la sociedad no existe, solo hay individuos, hombres y mujeres. O sea, esta señora, el concepto de emergencia, el concepto de interacción, el concepto de sociedad, lo desconocía. Hay un punto de vista opuesto, este señor de las barbas, también conocido, que decía que la sociedad no está hecha de seres humanos, sino construida en términos de sus comunicaciones o de sus interacciones. ¿Queréis? Repito lo que he dicho varias veces, hay conceptos que no tienen sentido. La ganancia, ¿cómo se llama esto? El promedio de mi ganancia, eso, la riqueza media, la riqueza media en una sociedad. Es que no tiene sentido esa pregunta, ese concepto, por mucho que lo digan. Y si no entendemos esto, es que no entendemos nada de la sociedad. O sin ir a otro sitio, el número medio de amigos en una red social. De esto también se habla. Pero es que es un número que no tiene sentido.
Pues falta conocimiento científico que es de relevancia social directa. Cito aquí, Philip Ball es un gran divulgador de ciencia y decía que estos conceptos debieran ayudar a los que toman decisiones políticas a liberarse de su propensidad al pensamiento lineal y a ser algo más sofisticados en sus percepciones de las relaciones de causa-efecto. Un ejemplo conocido que hay aquí es que cuando hay un atasco en carreteras aquí, algún bien pensado dice, bueno, hacemos una carretera así, entonces con una carretera más habrá menos atascos. Todo lo contrario, habrá más. O sea, las cosas no son complejas en este sentido. Para mí, la mayor relevancia social de todas las ciencias estas de la complejidad, prescindiendo de aplicaciones más o menos concretas, es que es una nueva manera de pensar que es o debiera ser capaz de transformar la sociedad transformando la manera en que pensamos. Y eso debe dar lugar a un nuevo sistema educativo, y no me refiero a las escuelas, sino estudiantes, nosotros somos estudiantes, todos estudiamos, que aprendamos a aprender sobre la realidad a través de disciplinas, no de manera monodisciplinar, y aprendiendo desde los datos. Otra relevancia social es los llamados sistemas sociotécnicos, incluyendo pandemia, pero de eso hay una charla más, por tanto, no insistiré. Y para terminar, simplemente os quería poner aquí tres sitios de si alguien tiene interés en conocer más sobre esto a nivel divulgativo. En nuestro instituto, en el IFIS, en la página web, como os han dicho, hay bastantes cosas de divulgación. En particular, hay unas páginas sobre introducción a los sistemas complejos que las han hecho nuestros estudiantes de máster y que yo creo que es un buen ejemplo. Esto de la Sociedad de Sistemas Complejos es un esfuerzo internacional explicando la complejidad, pero que se ha traducido al catalán y está allí. Y me das 4 minutos más, ¿sí? Pues entonces yo os quería dejar con una explicación de lo que son los sistemas complejos hechos por los estudiantes de doctorado de nuestro instituto, que a lo mejor dan una visión un poco más fresca que la que pueda dar yo. Bienvenidos al canal del IFISC. Aquí encontraréis mucha información relacionada con lo que se lleva a cabo en el instituto, desde seminarios impartidos tanto por invitados como por gente del centro, hasta defensas de tesis. Todo este contenido tiene un carácter más bien técnico. Por ello, hemos decidido iniciar una serie de vídeos en la que explicaremos conceptos relacionados con el mundo de los sistemas complejos desde un punto de vista más divulgativo. Para ello, hemos querido iniciar este primer vídeo preguntando a nuestros compañeros, ¿qué es para ti un sistema complejo? Cuando estamos de cena con los amigos, siempre hay alguien que tiene un amigo, un profesor, un conocido, al que le ha pasado algo. Nos cuentan su historia y a los pocos días volvemos a contar esa historia a otras personas. Al final, lo que tenemos es una red a través de la que se propagan las historias. No podemos explicar los fenómenos que aparecen en esa red simplemente por las interacciones de uno con uno, sino que necesitamos tener una visión global de lo que está ocurriendo. Cuando pensamos en la formación de patrones de vegetación en sistemas complejos, como un sistema complejo, pensamos en un sistema con muchos elementos, con muchos seres vivos que operan a diferentes escalas y interconectados entre sí. No, a veces es incluso difícil tener en cuenta o concebir todas las partes del sistema. Sin embargo, aparece un orden, ¿no? Aparecen unas regularidades, aparece un patrón que solo se puede entender a partir de las interacciones. Los sistemas complejos son sistemas cuyos componentes interactúan localmente
generando unos comportamientos colectivos que no estaban inicialmente codificados en estas reglas de interacción, como por ejemplo en ecología, la distribución de las especies en un ecosistema o la coexistencia de esas especies. Para abordar el estudio de los sistemas complejos se requiere un cambio de perspectiva, porque no solo estudiaremos sus componentes, sino también sus interacciones y las consecuencias que tienen. ¿Cómo? Mediante nuevas herramientas que trasciendan los campos tradicionales científicos. Los sistemas complejos son lo inesperado, lo aparentemente contradictorio. Descubres un comportamiento que va en contra de la lógica, hasta que comprendes que has pasado algo por alto. Así se ha visto como metros más rápidos en una ciudad como Londres no harían sino aumentar la congestión en otros lugares de la ciudad, o como carreteras con más carriles no reducen los atascos. Solo hace falta ver una ciudad como Los Ángeles. Para mí el estudio de los sistemas complejos se centra dentro de mi investigación en el estudio de las interacciones, que son un protagonista principal dentro de los sistemas complejos. El estudio de interacciones se hace mediante la ciencia de redes complejas, la cual nos da las herramientas para investigar cómo diferentes topologías de interacción dan lugar a diferentes fenómenos emergentes. Un sistema complejo es un sistema de objetos que interactúan entre ellos y que dan lugar a un comportamiento emergente. Este comportamiento se llama también cisne negro y es un comportamiento que no te esperas al sumar individualmente los comportamientos de los objetos. Esto se ve, por ejemplo, en cómo la gente va al trabajo. Si miras los movimientos desde una escala diferente, esto te da la oportunidad de tratar el problema clasificando el fenómeno en algo que ya se ha visto, como por ejemplo en física. Y este enfoque es crítico para resolver problemas que al revés serían intratables. Creo que esto era suficiente. Gracias por la atención. Yo lo dejo aquí. Molt bé. Meravellós. M'ha agradat molt. Ha estat molt bé. Tenim pocs minuts per fer preguntes o comentaris.